Qué loco, ¿no? Lo que estuvimos buscando siempre afuera, en verdad está dentro. La búsqueda espiritual es un proceso negativo. Quédate a ver este video que quizás encuentres lo que estás buscando. Suscríbete a mi canal y déjanos tus comentarios. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre algo que te va a sonar un poco extraño, pero te pido que por favor escuches toda la idea antes de decir: Pablo, ¿qué estás diciendo? No lo puedo creer. Y ahí va la idea. El proceso espiritual en verdad es una búsqueda negativa. Sí, como lo estás escuchando. Realmente encontrar nuestro ser no es un proceso positivo. Un proceso positivo sería cuando nosotros pintamos una obra de arte, porque le estamos dando nacimiento a la obra de arte, o cuando componemos una canción, estamos dándole vida a la canción porque no existía antes. Pero cuando nosotros vamos en búsqueda de nuestro ser, estamos haciendo un proceso negativo. Cuando una persona busca agua, en verdad, lo que tiene que hacer es excavar la tierra, correr las piedras, romper quizás una piedra para encontrar el agua, porque el agua ya está ahí. Entonces, es un proceso negativo en el hecho de correr los obstáculos que están impidiendo que la persona encuentre el manantial de agua. Con tu ser ocurre exactamente lo mismo. Tenés que hacer un proceso negativo de decirle no a las falsas interpretaciones que el ego, que esa mente separada del amor, te ha hecho creer que eras. Encontrar tu centro es un proceso negativo, es correr todas las falsas creencias de desvalorización, de falta de amor, de falta de reconocimiento, de creer que sos poca cosa, de creer que no mereces la vida, de creer que sos escaso, de creer que está bien que te enfermes. Entonces hay que correr todas esas creencias que nos hemos creído durante tanto tiempo para darnos cuenta que el buscador siempre fue lo buscado. Lo que estás buscando ya existe en vos. Todo el proceso espiritual es correr las creencias que te están diciendo la mentira, te están diciendo que sos poca cosa. Te están diciendo que viniste solamente a sobrevivir, te están diciendo que vos no te mereces tal cosa, cuando en verdad son la misma chispa del universo. Por lo tanto, te mereces todo el amor, toda la abundancia y toda la salud que existe en este universo. Repito, el proceso espiritual es un proceso negativo. Un curso de milagros, la filosofía, no dual de un curso de milagros, dice: nosotros tenemos que aprender a decirle no a las falsas interpretaciones que hace nuestro ego. Hay que decir que no cuando viene un pensamiento que te dice vos no mereces tal cosa. Hay que decir que no cuando viene un pensamiento que juzga a un hermano. Hay que decir que no cuando pensamos desde la culpabilidad. Hay que decir que no cuando nos desvalorizamos. Y la pregunta que te debes estar haciendo mientras estás escuchando esto que te estoy diciendo es: ¿y por qué nuestra mente empezó a pensar al revés? Porque nos entrenaron en la culpabilidad, nos entrenaron en el sacrificio, nos entrenaron en el miedo. ¿Quiénes? Nuestros maestros, nuestros padres, nuestros profesores de colegio. ¿Por qué? ¿Porque eran malos? No, simplemente porque a ellos los programaron de esa manera. Hubo una vez en el tiempo en donde un ser humano dijo: quizás yo soy culpable, quizás yo no soy amor. Y eso se expandió como un virus mental a través de generaciones y en generaciones, hasta que hoy vos te estás dando cuenta que podés terminar con ese ciclo de sufrimiento, con ese ciclo de dolor. Yo siempre digo que tengo una obsesión en esta vida, y es que todos los seres humanos de este planeta puedan reconocer que están acá para disfrutar, que están acá para hacer lo que desean, que están acá para ser plenos. Y creo que la llave la tenemos en nuestra mente, y es la llave que dice no a la locura del ego, no a esta locura de creer que somos poca cosa. Sos amor, sos bienaventuranza, sos felicidad, y todo eso está en tu interior. Te invito a que reflexiones sobre esta idea y dejes de buscar afuera,
objetos materiales, personas, viajes. Por un momento deja de buscar afuera. No te estoy diciendo que sueltes eso. Te estoy diciendo que encuentres primero quién sos y luego compartas quién sos a personas. Que tengas cosas, pero que tengas cosas sabiendo quién sos. Que viajes por el mundo sabiendo quién sos. Que disfrutes todo lo que este universo nos da, sabiendo que tu esencia es el amor y que sos totalmente correcto, correcta, así como sos. Gracias.